La pregunta que todos se hacen es cómo o quién comenzó el fuego. Lo cierto es que avanzó a gran velocidad. La primera reacción fue la de correr. Las imágenes muestran que la emergencia partió entre un local comercial y los toldos azules. Yo pienso ese momento, ese todo, ese al lado, ese luz, ese todo malo. Unió arriba finalmente. Sí. Mucho mojado, todo malo ese. Como toda la mercadería que se trabaja aquí, es todo inflamable, se puede prender muy rápido. Todo el perímetro está cerrado. Nosotros pagamos guardia, pagamos nochero, tenemos aquí circuito cerrado, que tenemos cámara. Y eso genera extrañeza. Hay locatarios que denuncian amenazas y extorsiones de delincuentes que se dedicarían al comercio informal, aunque por seguridad prefieren no entregar su testimonio. Piden que justamente esa hipótesis sea considerada en la indagatoria. Desde golpizas hasta amenazas de muerte. Sufren este tipo de amenazas para que los que quieren tomarse el territorio puedan generar este impacto en los quienes trabajan día a día y no ser denunciados. Las amenazas son en contra de locatarios que pagan sus patentes. Independiente si la investigación avanza o no por esa línea, es un problema que solicitan tenga solución o por lo menos atención. Tenemos que esperar el proceso investigativo, porque no podríamos de antemano tomar una de las hipótesis como cierta. Todas estas hipótesis son posibles, pero lo importante es ceñirnos a la investigación y, por supuesto, si se determina que hubo participación de terceros, vamos a tomar todas las acciones destinadas a establecer quiénes son los responsables. La emergencia afectó a 3 locales comerciales. Según el municipio, estos toldos azules son puestos establecidos y antiguos, los que sacaron la peor parte por su destrucción total. Son más de 10 personas que están por ahora sin trabajo. Habían carpas y también había mercadería que también estaba en combustión. Por lo tanto, estamos analizando todos los antecedentes. Se estableció también de que no existía persona al interior del local comercial cuando se dio inicio al evento y tampoco hay persona lesionada producto del fuego. El relato de esta persona será importante para conocer cómo comenzó el incendio. Por ahora nada está descartado, aunque las amenazas contra locatarios formales son un hecho en el barrio que advierten podrían seguir escalando.